legendaria institución, acompañados por la presencia de todos ustedes. A Río de la Bandera, como cada día y desde hace 50 años, es testigo y protagonista de nuestros anhelos y deseos. El caminar juntos, en compañerismo, solidaridad y colaboración en el quehacer diario. Con la pureza de sus colores, la bandera flamea en el mástil dándonos la bienvenida cada día. Hoy no ha sido diferente. Es por ello que reviviremos una vez más con orgullo de ser argentinos, el arrío de nuestro símbolo, nuestra identidad, la bandera argentina. En esta ocasión, invitamos a la primera promoción de egresados a revivir aquellos momentos de su pasado estudiantil, como lo hiciera en aquel entonces, una vez más lo harán en el día de hoy. En representación de algún egresado que tengamos... La primera promoción, por aquí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Director, por favor. Marco Lavich, bienvenido. Marco, es un honor, por favor. ¿Alguien más de los expresados? Vicedirectora, por favor, nos acompañe. Sí. Para bajar a hacer el arriba de la mesa. Marco, por favor. Aquí. Marco, si lo último. Juan Carlos, ¿nos acompaña? Vamos a bajar la bandera. Vamos a hacer el arriba. Cuando quieras. Bueno, usaba las banderas. Los profesores eran los sí, está. No. Pero ¿algún técnico que necesitemos? Ahora no estamos en los tiempos. Saquen los nudos. Voy a sacar la foto. Ya si la quimia. Si tuvieran un sueño, hubieran hecho los nudos. Si estaba ventoso, ya no está partiendo. Han hecho los nudos, ¿no? Ahora vamos a descubrir la placa que nos entregó la Municipalidad de Zapala. ¿Cómo está Gutenberg? Solo el tiempo es capaz de revelar las cosas más genuinas, de dejar todo hecho educativo. En el día del 50 aniversario de la Escuela Provincial de Educación Técnica número 11 de Zapala, como gesto de reconocimiento y agradecimiento por su gran aporte brindado a la comunidad local mediante su propuesta educativa destinada a tantas generaciones de jóvenes, 1973, 21 de mayo de 2023, Municipalidad de Zapala, Intendente Carlos Cortman Isa. Materializamos todas nuestras acciones. Ingresan autoridades y delegados del Centro de Estudiantes de nuestra querida escuela. Thank you.
bienvenida a este acto. En primer lugar, señor Intendente Carlos Hoffman, muchas gracias. Señores diputados. Presidente del Consejo Deliberante. Gabinete Municipal. Concejales. Autoridades del Ejército Argentino, de la Armería Nacional, Policía Federal, Policía Provincial. Director del Distrito número 3. Supervisores y directores escolares. Señores diputados, diputadas. Docentes, auxiliares. Personal administrativo, alumnos, alumnas, comunidad educativa. Zapala, 19 de mayo de 2023. Al señor director del PEC número 11, Zapala, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de saludarlo por el aniversario del establecimiento educativo y a la vez agradecerle su gentil invitación para participar del acto conmemoratorio, haciéndole saber que muy a mi pesar no podré hacerme presente por razones de salud. Saludo a usted muy atentamente, María Virginia Ruggeri. El diputado provincial, doctor Javier Rivero, que hoy puede asistir, nos ha dejado unas palabras. Se encuentra en el Parlamento Patagónico en Buenos Aires. Quiero desearles a la comunidad educativa del PEC número 11, de la que mi familia y yo formamos parte, un muy feliz 50 años. Un aniversario que no se trata sobre aulas y edificios, sino trata sobre oportunidades, futuro y progreso. Trata sobre mujeres y hombres de vocación férrea que durante todos estos años transmitieron no solo conocimiento, sino que brindaron esperanza a incalculable cantidad de jóvenes de la región que soñaban y sueñan con un futuro mejor. Celebremos juntos una institución que dejó, deja y seguirá dejando huellas indelebles en cada persona que transita por sus pasillos. Muchas felicidades. También tenemos salutaciones de Andrea Wilson. Les quiero dejar muchos cariños para todos los que veas y me conocen y mis más sinceros deseos. Que pasen unos hermosos momentos en la fiesta de nuestra querida escuela. Salutaciones de Flavia Lillo. Deseo que este aniversario lo disfruten mucho ustedes. Hacen que la institución sea tan especial y preferida por tantos. Gracias por todo. Mucha alegría para hoy, felicidades y muchísimos éxitos para toda la gestión. Abrazo. Salutaciones también de María Eugenia Ruiz y su esposo Jorge Ochoa. Enviaron una tarjeta de felicitaciones por el 50 aniversario de nuestra escuela. También daremos felicitaciones por el 50 aniversario del PEC número 11. Sin duda, medio siglo de vida es una ocasión importantísima para festejar, pero también para pensar y recordar todos los momentos vividos en esta institución. Desde 1973, la marcha cotidiana ha acuñado sueños, anudado historias, construyendo aprendizajes, desarrollando emprendimientos y vitalizando proyectos que han forjado la realidad presente de esta querida Escuela Provincial de Enseñanza Técnica, cual faro que orienta tanto en adversidades como en tiempos calmos. Este 50 encuentro, una escuela sólida, consolidada en el centro de la provincia, la primera de la ciudad y sus alrededores. Y por todo ello nos unimos desde la distancia en esta tan especial como merecida celebración, con el firme deseo de continuar pregando día a día, hombro con hombro, por la continuidad de los sentimientos sociales, de la educación en clave de derecho social. Abrazo fraterno a toda la comunidad educativa y felices 50 años. Gustavo Alejandro Ruiz, supervisor, jefe de supervisores de nivel medio y técnico.
Al equipo directivo, docentes, auxiliares de servicio, estudiantes y familias de esta querida institución educativa, pensar en la Escuela Provincial de Educación Técnica FEP número 11 de Zapala es pensar en 50 años de historia educativa, es pensar en una institución de esfuerzos y logros compartidos. Es sinónimo de crecimiento y compromiso que se refleja en el trabajo cotidiano de todas y todos los que fueron y son parte de esta institución. Es un día de festejo, festejar un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando. Es festejar, significa hacer memoria, recuperar lo transitado. Festejar es agradecer. 50 años de recuerdos y emociones. 50 años de caminos recorridos. 50 años de historias. 50 años de encuentros pedagógicos, 50 años de educación, 50 años de brindar oportunidades. Los y las invito a seguir sosteniendo a la escuela pública, generando acciones en pos de más inclusión, más aprendizajes, más igualdad y, por supuesto, más derechos. Una escuela abierta y que sus aulas brinde más oportunidades educativas a las y los estudiantes. Feliz cumpleaños, querida EPED número 11 de Zapala, licenciada Ruth Flush, presidenta del Consejo Provincial de Educación, provincia de Neuquén. El EPED número 1 nos manda una aceptación, una entrega que dice que un establecimiento de nuestra provincia cumple 50 años es motivo de alegría. Son 50 años de gloria, gloriosa labor, nada más y nada menos que educar a los jóvenes de nuestra sociedad. No existe en este mundo un compromiso más importante y esencial para el desarrollo de nuestros países que la educación y la formación de los futuros ciudadanos, aquellos que recibirán la responsabilidad de hacer de este un mejor mundo. Por este motivo, es preciso felicitarlos por cumplir con esta honrada labor bajo los fundamentos de la ética y la moral que deben regir nuestras vidas. Deseamos que continúen con este compromiso como lo han venido haciendo por tantos años. Feliz cumpleaños, querida EPED 11. Atentamente, personal, docente, no docentes y a sus alumnos de EPED número 1, Margarita Salinas de Paz. En este día nos encontramos los de ayer, los de hoy, y todos con un porqué. Cuando una institución educativa cumple 50 años de vida, la comunidad toda festeja su trayectoria. En esta casa de estudios, muchas familias se han educado y su formación ha colaborado con su constitución como personas de bien y seres autónomos. La educación es una herramienta fundamental de los pueblos libres. Esta razón, por sí sola, devela la gigantesca importancia que reviste el 50º aniversario de nuestra querida escuela. Valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión y celebrar un prolongado y fructífero trayecto pleno de logros y realizaciones es, fue y será siempre nuestro objetivo. Este es el momento en el que todos y cada uno de los que somos y nos sentimos parte de la historia de nuestra escuela, podemos compartir algunas vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. Recordar también los pilares institucionales fundacionales, a partir de quienes, con espíritu emprendedor, confianza y convencidos de su espíritu visionario, permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar el cumpleaños número 50 de nuestra institución. La escuela, nuestra escuela, no es un edificio vacío. Para nosotros la escuela es el lazo con nuevos amigos, es el recuerdo vigoroso de un proyecto firme que perdurará por siempre. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con objetivos claros, una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad de sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Una institución permanentemente en vínculo con su comunidad. Les agradecemos por darnos la oportunidad de celebrar esta maravillosa ocasión del 50 aniversario.
En este momento especial, damos gracias por todos ustedes que están aquí presentes y todos aquellos que han contribuido a la vida y el éxito de esta escuela a lo largo de los 50 años de historia. Con la pureza de los colores que caracterizan tanto nuestra identidad como pueblo argentino, orgulloso de ese símbolo de la unión, el respeto, la integración y la inclusión, y hermanados en un solo sentimiento, damos la bienvenida a las banderas de ceremonia de instituciones educativas vecinas que hoy nos acompañan en esta celebración. Escuela número 3. Escuela 156. Escuela 256. Abanderada Cara Ana Paula, primera escolta Portillo Santiago, segunda escolta Vázquez Enzo Gabriel. Los sentimientos de libertad fueron inscritos en sus estrofas memorables y en cada palabra que se entona se renueva el sentido de la libertad de un pueblo digno que une hijos y hermanos en un mismo suelo. Entonemos con emoción las estrofas del himno nacional argentino, seguidamente el himno provincial.
Agradecemos el acompañamiento musical con su guitarra al prestigioso músico y profesor Carlos Denda. A continuación, agradecemos la presencia de las banderas de ceremonia, testigos fieles de este acto. Felicitamos a las banderas de ceremonia de instituciones que nos visitan, que permanezcan una vez realizado su retiro para participar de un agasajo que se realizará una vez finalizado este acto. Despedimos con un fuerte aplauso el retiro de nuestras banderas iniciado por la institución. Thank you.
dejando su huella. Aunque hoy no están, los recordamos. Realizamos un minuto de silencio por su memoria. Nuestro lema, formamos técnicos, pero más aún, buenas personas. Es la guía permanente de nuestro proyecto institucional. Así lo será durante todo este año, cargado de eventos en los que reflexionaremos sobre nuestros 50 años de historia y tradiciones. Volveremos a conectarnos con los constituyentes del pasado, del presente y de la historia de la INEF. Revalorizaremos nuestra trayectoria y generaremos inspiración para los próximos 50 años a través de las siguientes imágenes. He trabajado durante muchos años en esa institución hasta el año 2008, en que me llegó la hora de la jubilación. Quiero enviarles en este aniversario un saludo grande para todo el personal de dicha escuela. Un abrazo y siempre. Egresé de la ENEP en 1984, así que han pasado muchos años. Ya llevo 30 años en Hidroeléctrica Piedra de la Isla y bueno, quisiera hacer mi aporte de saludos a la comunidad educativa, por supuesto, mis compañeros, amigos y bueno, todo el personal docente que nos albergó aquellos años y que fueron realidad, fueron ellos los que nos permitieron a través de la formación poder estar en este momento acá en Piedra de la Isla. Acá estoy con Horacio Pehuen, ex alumno de la EPEL número 11, mejor dicho, ex alumno de la ENET número 1. Mi nombre es Claudio Álvarez, estoy en la ciudad de Esquel, visitando a un amigo, charlando un poco y recordando viejas épocas de la escuela técnica. Y les dejo un cálido saludo, que lo disfruten. Que la escuela siga creciendo, que la preparación de los jóvenes, que es continuo, pero que también es fundamental para la sociedad, siga dando frutos como ha dado durante tantos años. Me vienen a la memoria muchos profes, muchos compañeros que están y que no están, pero bueno, para todos un caluroso abrazo y el mayor de los afectos. Gracias por la oportunidad. Hoy los tiempos van a vivir un extraño corazón. Ya no canta como antes las pulsiones del amor. Si te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, es lo fácil. 50 años no se cumplen todos los días. Para una
institución es realmente importante. Siento orgullo de esta escuela. Hoy está en buenas manos. No olvidemos el objetivo fundamental que es la enseñanza. La enseñanza de calidad en bien de nuestros alumnos, con valores, con principios, nivelando siempre hacia arriba, con profesores comprometidos en la educación técnica. Gracias por la invitación y por permitirme reencontrarme con muchas personas con las cuales he trabajado. ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Juan Carlos Ortega. Fui docente de la EPEP número 11 durante muchísimos años, desde 1978 hasta mi jubilación en 2015. Quiero desear a esa comunidad educativa, a todos mis colegas y ex-colegas, un muy feliz aniversario de 50 años. Desde que empezamos allá en 1973 con un pequeño proyecto que la comunidad de Zapala deseaba tener. Y fue creciendo y es hoy una gran escuela, una gran institución generadora de técnicos, pequeños y grandes profesionales de nuestro quehacer diario. Gracias a la EPEC número 11, al personal, y por acordarse de mí en esta instancia. Y a todos los que hoy la conforman, un gran abrazo en los 50 años de crecimiento. De Zapala, del EPEC número 11. Mi nombre es Walter Montero, yo soy jubilado de la escuela. Bueno, el motivo de mi mensaje es desearles un feliz cumpleaños a la escuela, a todo el personal, a todos los alumnos. Y por otro lado, es agradecerles el haberme permitido trabajar en esa institución y bueno, que tengan un feliz cumpleaños y lo festejen lo grande. Saludos para todos. Feliz cumpleaños, Escuela Técnica, EPEC número 11 de Zapala. Oportunidad para una reflexión. Ese sueño que un día soñaron los que nos precedieron se hizo realidad, la creación de la Escuela Técnica. Por eso les debemos un especial agradecimiento por el esfuerzo, el empeño y la visión que los impulsó a forjar esta prestigiosa escuela. Para recibir a jóvenes alumnos con deseos de estudiar y lograr el título de técnicos. Alumnos que valoren, que continúen en este sendero del saber, sí, que implica esfuerzo y perseverancia. No olviden, la escuela se creó por ustedes. Felicitaciones al prestigioso personal y alumnos por regalarnos esta celebración. Felices 50 años de Escuela Técnica. Y bueno, quería desearle, porque siempre lo recuerdo con mucho cariño, en estos 50 años, un feliz aniversario, porque bueno, no soy buen orador, pero realmente lo siento mucho en el alma lo que estoy diciendo, porque son 50 años y esto, cuando yo estuve director, fue hace 47 años, una pila de años. La mayoría de estos, prácticamente todos los alumnos que están aquí, no habían nacido todavía, así que tengan una idea del tiempo que ha pasado.
Así que feliz aniversario y que sea para felicidad de todos. Bueno, yo soy Silvia Alicia Beretta, profesora fundadora, y también me emociona mucho estar en estos 50 años. Agradezco poder estar con ustedes y saludarlos y felicitarlos cómo han llevado la escuela, y también mucho ánimo a los alumnos, que son ustedes los partícipes de todo este acontecimiento tan lindo de festejar los 50 años. Así que adelante. Espacio de la palabra. El ayer y el hoy se harán presentes en el discurso que a continuación nos dirigirá el señor director Miguel Román. Buenas tardes. Capaz de uno de los momentos más emotivos y más difíciles, y espero que la emoción me permita esto, poner en palabras, esto de haber transitado como alumno, como profesor, hoy como director, esto que sentimos. Muchísimas gracias en primer lugar, ¿no? Esto, repetir las palabras de mis compañeros recién, es muy importante. Muchísimas gracias porque cada uno de ustedes, desde las semillas de aquel lugar, desde las instituciones amigas que nos acompañan, desde las autoridades que nos acompañan, que siempre están con nosotros, desde los que nos empujan con sus guardapolvos azules, acá y allá atrás, los compañeros, los cumpas, de ellos depende esto, lo que es la escuela. Y hablar de 50 años no es hablar de la inercia del tiempo. Esto no es inercia del tiempo. Esto, como dice Dolina, una vida tiene tres ejes fundamentales: el amor, la creación, el arte y el conocimiento. Y en esto la dinámica de la institución siempre lo vivió. No podemos decir, porque es grato ahora recordarnos de todas esas buenas anécdotas que tenemos, de la felicidad que nos embarga, pero hemos pasado por miles de errores, miles de dificultades, miles de escollos, y lo mejor de todo es que lo podemos sobrellevar en lo colectivo, en la decisión que teníamos, en no olvidar el objetivo. Con una vara muy alta de que dejaron hace un día atrás, hace 50 años, esos fundadores, nosotros quisimos seguir llevando adelante esa vara. Y realmente fue muy grande y nunca nos olvidamos de esto. Pero siempre fue en lo colectivo, en el empuje. Y ahí está directamente lo que significa el amor, en los vínculos. Porque realmente hemos tratado de que cada uno de estos ambientes, de este ambiente que vivimos, sea grato, sea dialogable. Y lo hemos intentado en lo colectivo siempre. Y es gratificante con un colectivo docente y no docente que siempre está con esa pertenencia. Hoy, tener un equipo de directivos que hemos estudiado, egresado, siendo profesores, y hoy somos directivos, significa que una pertenencia está puesta en esta institución. Y esa solución que se dieron, que hemos tenido, se dio directamente en lo vincular. Si no hubiera sido fuerte por eso, no hubiera pasado. ¿Y por dónde pasó? Pasó por la creación, por el arte. Por ahí salieron mil proyectos,
1000 proyectos que nos pusieron en la escuela, no solamente a nivel local, regional, provincial, sino a nivel nacional. Y a nuestros egresados en el mundo, muchos de nosotros se han formado, dicen que se han formado en muchas áreas y son hoy excelentes, pero muy excelentes profesionales. Y eso tiene que ver con una formación que hemos mamado en esto, en cada uno de ellos. Y el conocimiento es algo que venimos dando de hace mucho tiempo en esto, en que consideramos de hace mucho tiempo que el conocimiento no es una transmisión directa. El conocimiento, lo que mamé en esta escuela fue que el conocimiento es un proceso colectivo. No se da si no están todos partícipes. Y eso se siente aquí. Cada uno de los proyectos, cada vez que hablamos con nuestros pibes y pibas, pensando en ellos, hemos aprendido. Creemos que el proceso de aprendizaje y enseñanza pasa por todos, no solamente derecho en línea recta entre docentes y alumnos. Se forja la construcción colectiva entre todos, con sus lugares, con sus roles, con sus funciones, pero teniendo en cuenta que crecemos, y crecemos por una comunidad, por Zapala, por el centro de la provincia, por esta provincia. Por eso hemos puesto profesionales de vanguardia dentro de la matriz productiva. Por eso somos lo que somos. Y somos representación de la educación técnica junto con otras hermanas escuelas técnicas dentro de esta provincia. Y queremos levantarlo en ese sentido. Y hoy nos llena de satisfacción, después de 50 años, decir esto, que hoy se vive y se siente que cada uno de nosotros vivimos y sentimos con este corazón azul, que ese guardapolvo que llevamos pasó hacia adentro. Y hoy nos sentimos felices porque tenemos ganas de seguir en este camino, por nuestros pibes y nuestras pibas, por nuestro pueblo y por nuestra provincia y por nuestra región. Feliz cumpleaños, el PET número 11. Gracias, padre. Y todos con un mismo corte. Y
y sí, los 50 años de nuestra querida institución. Aquella que en sus comienzos era llamada como la ENET número 1 y hoy en día la denominamos EPET número 11. Y es en la que venimos nosotros como alumnos que la educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres y esta es la razón por sí sola de ver a la gigantesca importancia que reviste hoy los 50 años de nuestra querida escuela. También es el momento en el que recordamos los pilares institucionales, fundacionales, que hoy permitieron que estemos aquí para festejar esto que es tan lindo. Queremos también que sepan que la escuela, sí, nuestra escuela, no es un edificio vacío. Para nosotros, los estudiantes, la escuela es un lazo con nuevos amigos, una institución activa, abierta, con objetivos claros. Una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder nuevos desafíos. Por eso, en representación de todos los estudiantes de nuestra EPET número 11, hoy el Centro de Estudiantes y el Cuerpo de Delegados le desea un muy feliz aniversario a nuestra querida institución. Feliz cumpleaños EPET número 11. Muchísimas gracias. Recordamos con cariño los momentos compartidos con colegas y profesores que nos precedieron en nuestra tarea, marcando la huella que luego seguimos. Solicitamos a la supervisora Estela Conca y a la supervisora jubilada Julia Moreira que suban al escenario.
para hacer entrega del presente en nombre de nuestra institución. Pero bueno,
señor director de la ENET número 11, profesor Miguel Román. Ante todo, quiero decir que me siento honrada de haber sido invitada al 50 cumpleaños de esta prestigiosa escuela. 50 años de educación, compromiso y pasión por el éxito, del cual también me siento parte por haber tenido el orgullo de supervisarla durante algunos años. Son 50 años de vida, de historia, de generosidad, de entrega de la formación de valores y conocimiento para la vida, el país y el mundo. Los aniversarios son para poder celebrar las alegrías de hoy, recordar las memorias del ayer y mantener vivas las esperanzas del mañana. Mis felicitaciones a ustedes y a todo el personal que hace que la escuela haya llegado hasta aquí, con miras de seguir, con la pujanza que siempre la caracterizó. Profesora e ingeniera Julia Moreno. Muchas gracias. Román, que suba al escenario, el director del distrito David Franco nos ha traído en nombre del Ministerio de Educación. Obsequios que serán entregados en mano para nuestra institución. También dos computadores para la escuela. Muchísimas gracias.
verdadero pedagogo es aquel que no solo imparte conocimiento, sino que ejerce una influencia moral positiva en sus estudiantes. Invitamos a subir al escenario a Negrita Arne y a Abela Rodríguez, quienes con su labor de acompañamiento pedagógico han trazado el camino de nuestra querida We'll be right back.